Pero van a ver que hay un dato muy importante sobre recta tangente que a simple vista no se nota mucho y que quiero mostrarles. Así que quédense hasta el final para ver algo que quizás no han visto antes sobre recta tangente, al menos en este tipo de ejercicios. Hola, soy Juan Ignacio del canal de YouTube Álgebra para Todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con el tema de derivadas. Vamos a ver una aplicación de las derivadas que es el cálculo de la recta tangente a la gráfica de una función en un cierto punto. En este caso vamos a ver un caso muy específico donde tenemos que resolver un sistema de ecuaciones a partir de información relativa a recta tangente, a punto de inflexión y otros datos más que ustedes tendrán que ser capaces de detectar. Vamos con el ejercicio. El ejercicio en cuestión es este de aquí. Nos dicen que tenemos un polinomio de 13 grados de la forma ax cubo más bx cuadrado más x más d. No sabemos cuánto valen estos coeficientes a, b, c y d, y de hecho justamente nos piden que los calculemos. ¿Qué nos dicen sobre este polinomio? Nos dicen que la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto 1, 0, que también es un punto de inflexión, es esta ecuación de aquí. Bien, esta de aquí es la ecuación de la recta tangente, y igual menos 3x más 3. También nos dicen que esta función f de x tiene un extremo relativo en el punto de la gráfica donde x es igual a 0. Así que nos dan un montón de información y ustedes tienen que pensar poquito a poquito cuáles son exactamente estos datos para poder encontrar los coeficientes. Bien, como les decía en la introducción, esto es un problema que yo lo planteo a partir del recta tangente, pero más allá de que se trate de recta tangente, van a ver que vamos a estar utilizando otras herramientas. Vamos a estar utilizando lo que conocimos o lo que aprendimos en los videos anteriores relativo al sistema de ecuaciones lineales, ¿bien? Pero van a ver que hay un dato muy importante sobre recta tangente que a simple vista no se nota mucho y que quiero mostrarles. Así que quédense hasta el final para ver algo que quizás no han visto antes sobre recta tangente, al menos en este tipo de ejercicios. Comencemos por lo primero. ¿Qué es la primera información que tenemos? Fíjense que nos dicen que en el punto 1, 0, esta función presenta un punto de inflexión. En principio, si la gráfica pasa por el punto 1, 0, yo lo que tengo que decir es que la función evaluada en x igual a 1 me tiene que dar 0. Esto es así, porque justamente la función pasa por este punto. Ahora, a su vez, como me dicen que este punto es un punto de inflexión, ¿qué sabemos nosotros de los puntos de inflexión? Nosotros sabemos que la segunda derivada, al ser evaluada en la abscisa del punto de inflexión, en este caso x igual a 1, al ser un punto de inflexión, este valor tiene que ser 0. Atención con esto porque se pueden confundir. Yo no estoy diciendo que este 0 es por el 0 del punto, no. Si este punto era el punto 1, 8, acá también tendría que copiar exactamente lo mismo. La segunda derivada evaluada en la abscisa tiene que ser 0, por ser un punto de inflexión. ¿Bien? Entonces eso se los aclaro porque se puede prestar a confusión. ¿Qué otro dato sabemos? Bien, acá dijimos, entonces, pasa por este punto, check. Este punto es un punto de inflexión, check. Nos dan la ecuación de la recta tangente. Fíjense que en la ecuación de la recta tangente, este menos 3, es decir, lo que multiplica la x, es la pendiente. Entonces, ¿qué es la pendiente de la recta tangente? Sabemos que la pendiente de la recta tangente la calculamos con la derivada, bien, con la primera derivada en ese punto. O sea que la primera derivada evaluada en 1 nos tiene que dar menos 3. ¿Qué otra cosa sabemos? Pues sabemos que la función tiene un extremo relativo en x igual a 0. O sea que la primera derivada evaluada en 0, bien, en este punto, como se trata de un extremo relativo, ya sea máximo o mínimo, esta derivada tiene que valer 0. Fíjense entonces los conceptos que estamos utilizando, bien, a modo de repaso. Aquí estoy diciendo que la primera derivada en 0 vale 0. ¿Por qué? Porque tengo un extremo relativo. Aquí estoy diciendo que la derivada segunda en 1 vale 0, porque en x igual a 1 tenemos un punto de inflexión. Aquí estoy diciendo que la primera derivada en 1 vale menos 3, porque esa es la pendiente de la recta tangente. Y aquí estoy diciendo que la función evaluada en 1 vale 0, porque justamente la gráfica pasa por el punto 1, 0. Esos son todos los datos que estoy utilizando. Les adelanto que tengo un datito más, que se los voy a dejar para el final, porque realmente no lo necesito, pero si hubiesen decidido hacer este ejercicio un poco más difícil, sí que habrían necesitado de ese dato. Así que al final del video les voy a mostrar de qué estoy hablando. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues lo que tenemos que hacer a continuación es, a partir de cada uno de estos datos, escribir una ecuación. ¿Qué ecuación? Pues fíjense, f de 1 igual a 0 me está diciendo que sustituya a x por 1 en la función, que es un polinomio,
¿Y qué lo iguala a 0? Por tanto me queda 0 es igual a A más B más C más D. Luego, segunda derivada, evaluado en 1 es igual a 0. Evidentemente primero necesito conocer la derivada. Entonces vamos a calcular por aquí en un costadito cuáles son las derivadas. La primera derivada va a ser 3A x cuadrado más 2BX más C. Bien, fíjense que estoy derivando un polinomio. Luego voy a calcular la segunda derivada. La segunda derivada me va a dar 6AX más 2B. Bien, entonces para esta segunda línea tengo que reemplazar, sustituir a X por 1 e igualar a 0. Por tanto me queda 0 es igual a 6A más 2B. Luego la primera derivada la tengo que sustituir aquí, o sea en esta expresión, a X por 1 e igualarlo a menos 3. Al sustituir en la expresión de la primera derivada, pues nos queda esta ecuación. Y por último nos queda sustituir esta ecuación. Sustituir a x por 0 e igualar a 0. Por lo tanto nos va a quedar 0 es igual a c. Bien, fíjense. Esto se va, me queda solamente c. Esta última ecuación es muy conveniente porque fíjense que ya nos arroja el valor de c directamente. C es igual a 0. Por lo tanto, si yo lo reemplazo aquí y aquí, podría simplemente quitarlo, ¿no? Quito esto. Quito esto, y fíjense que me queda un sistema de ecuaciones bastante sencillo. De aquí y de aquí podríamos trabajar tranquilamente para encontrar el valor de A y de B. Bien, por ejemplo, fíjense cómo lo voy a resolver yo. Ni siquiera tengo que hacer el método de eliminación de Gauss que aprendimos en otros vídeos. Podemos hacerlo un poco más a lo loco, haciendo el método de sustitución, el método de igualación. Si de aquí yo aíslo B, me va a quedar que B es igual a menos 6A partido entre 2, o sea, menos 3A. Bien, y si eso lo meto aquí, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar menos 3 es igual a 3A más 2B. Pero 2B sería menos 6A, así que me quedaría así. Bien, simplemente ya sustituyo. Me queda que menos 3 es igual a menos 3A, por tanto A es igual a 1. Y si eso lo sustituyo aquí, me queda que B es igual a menos 3. Y por último, yendo a esta ecuación, tengo que D es menos A menos B, o sea, menos 1 más 3, o sea, 2. O sea, de esa forma ya tengo los coeficientes A, B, C y D. Todos los coeficientes que me han pedido. Bueno, aquí no se veía esta parte de aquí, así que básicamente les voy a mostrar qué es lo que hice. Voy a borrar mi cámara. Simplemente, como verán, era eso, ¿vale? Menos A menos B igual a menos 1 más 3. Y eso nos da 2. Ahora bien, quiero mostrarles una pequeña cosita, bastante importante y sutil, que habría sido estrictamente necesario que lo utilicemos si nos daban un dato de menos. Por ejemplo, si no nos decían eso sobre que la función tenía un extremo relativo en x igual a 0. Si no nos daban este último dato que menciono, esta ecuación no la tendríamos. Por tanto, tendríamos solamente 3 ecuaciones, pero tendríamos 4 incógnitas. Nos faltaría una ecuación adicional para poder encontrar los valores de estos coeficientes. ¿Y de dónde sacaríamos ese dato? Pues fíjense, a mí me están diciendo que la ecuación de la recta tangente es menos 3x más 3, ¿sí? Este dato de aquí, ese menos 3 de ahí, ya lo habíamos utilizado, ¿bien? Está utilizado aquí, en esta ecuación, ¿vale? Ahí utilizamos ese menos 3, pero este más 3 no lo habíamos utilizado. Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente, que pensemos que la ecuación de la recta tangente, en general, la escribimos como la derivada evaluada en el punto en cuestión, por x menos la abscisa del punto en cuestión, más la imagen de ese punto, ¿bien? O sea, la ordenada del punto, ¿vale? Entonces, x sub 0 sería la abscisa, y f de x sub 0 sería la ordenada, la x y la y del punto. Ahora, fíjense que si yo aquí distribuyo, esto me quedaría igual f' en x0 por x, menos f' en x0 multiplicada por x0, es decir, esto lo estoy multiplicando tanto por x como por x sub 0, y luego sumo simplemente el f de x sub 0. Fíjense entonces que de aquí yo veo que esto es igual a menos 3, que es lo que ya había utilizado, y esto otro, lo que me queda acá, es igual a 3, a este 3 de aquí, que no había utilizado. Por tanto, aquí yo tendré una ecuación que me está diciendo que menos la derivada igual a en x sub 0 por x sub 0 más f de x sub 0 es igual a 3. Ahora, ¿quién es x sub 0 en este caso? Recordemos que esta era la recta tangente ¿en qué punto? En el punto 1, 0. Por tanto, aquí x vale 1, esto también vale 1, ¿bien? Y f de x sub 0 sería
en este caso me lo dan, pero si no me lo daban, esto me iba a ayudar. De hecho, fíjense, lo voy a dejar así para que vean que me viene muy bien. Fíjense que si no me lo daban, yo de aquí lo puedo encontrar. Eso es lo que quiero mostrarles. Fíjense, f de x sub 0. Supongamos que no lo sé. Sí que lo sé, ¿eh? Me dijeron que era 0 y lo tengo ahí. Ahora, ¿quién es la derivada de evaluada en 1? Dijimos que era el menos 3, ¿no? Es ese dato. Entonces, fíjense que si yo aquí pongo menos 3, ¿qué me queda? Menos con menos me queda más. Eso me quedaría más 3. Por lo tanto, me quedaría de esta forma. Y fíjense que de este análisis que yo les estoy mostrando, podría encontrar qué cosa. Que f de x sub 0 sería qué. Pues 0, ¿vale? Porque pasaría este 3 restando. O sea, encontré este valor que podrían no haberme dado para que yo piense de esta forma cuál era el valor. O sea que, en definitiva, en este ejercicio, si no me daban este punto del final, más allá de que yo haga este análisis, me estaría faltando igualmente una ecuación. Entonces, yo voy a sumar esta ecuación de vuelta para que quede completo como estaba. Y quiero que les quede claro lo siguiente, ¿vale? Para este ejercicio. Si a mí de este punto no me daban la ordenada, tendrían que haber hecho este análisis que hice yo para encontrar la ordenada. Así que no cunda el pánico si sienten que les faltan datos. De esta forma acabamos con este vídeo donde hemos visto una aplicación de lo que es recta tangente. Y vemos que en definitiva todo este cálculo de ecuaciones relativos a punto de inflexión, recta tangente y extremos relativos, nos llevó a un sistema de ecuaciones lineales que podríamos resolver por el método de eliminación de Gauss o, como lo hicimos nosotros, simplemente haciendo sustitución e igualación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!